Abril 18. Nuestro atento pastor. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. Lectura adicional recomendada Salmo 23. Dios ha tomado la determinación de proteger y vigilar a su iglesia. En ese sentido, el profeta compara al Señor con un pastor que expresa un amor infinito hacia nosotros. Nuestro Señor no tiene inconveniente rebajarse a ejercer una función tan humilde como la de pastor con nosotros. En otros pasajes, tales como Isaías 34:2, el profeta describe al Señor como alguien armado con un poder terrible para la defensa de su pueblo. Sin embargo, aquí le atribuye un carácter más amigable, de tal manera que los creyentes puedan hallar dulce reposo bajo su protección. Al emplear el término rebaño, Isaías describe el pueblo elegido que Dios ha decidido gobernar. Se nos recuerda de esta forma que Dios solo será un pastor con aquellos que, mansa y delicadamente, sean como ovejas y corderos. Debemos fijarnos en la naturaleza de este rebaño, puesto que Dios no opta por alimentar a bestias salvajes, sino a corderos. Debemos dejar de lado nuestra fiereza, pues, y permitir que se nos domestique si queremos entrar en el redil que Dios ha prometido vigilar. Las palabras en su seno los llevará describen la maravillosa condescendencia de Dios, puesto que no solo le impulsa una consideración general hacia su rebaño, sino que, en deferencia a la debilidad de alguna oveja concreta, también muestra su cuidado al vigilarla, su delicadeza al manejarla y su paciencia al guiarla. Isaías no pasa por alto ninguna función del buen pastor, dado que éste ha de vigilar a todas sus ovejas de forma que pueda tratarlas en concordancia con su capacidad, hasta cargando con aquellas que son demasiado débiles. En pocas palabras, Dios será delicado, bondadoso, amable y compasivo, de tal manera que no obligue a las débiles a hacer un esfuerzo mayor del que puedan sobrellevar. Meditación. Sin un pastor tan bondadoso, ¿quién nos alimentará, llevaría y guiaría? Qué gran consuelo es saber que tenemos un pastor fuerte y a la vez delicado que está dispuesto a cuidar de sus corderos, aun de los más débiles, y tiene la capacidad para ello. Abril 18. No hay razón para temer al contestar el llamado de Dios. Hay razón para temer cuando pones tu vida en tus propias manos. La Biblia relata muchas historias de personas que fueron llamadas por Dios en ciertos momentos y para ciertos propósitos, pero tuvimos miedo de contestar a su llamado. Moisés hizo todo lo que pudo para no regresar a Egipto a confrontar a Faraón y liberar a los hijos de Israel. Estaba aterrado de contestar al llamado de Dios, a pesar de que él hizo milagros para convencerlos de su presencia y de su poder. Éxodo 3 al 4. Gedeón también argumentó contra Dios y estaba seguro de que era un error divino el haber sido nombrado como líder de Israel en la batalla inminente contra los madianitas. Jueces 6. Dios tuvo que asegurarle a Josué que no debía tener miedo de ser el líder del pueblo de Israel. Josué 1. El pueblo de Israel se rebeló y rehusó ir a Canaán por miedo a ser destruidos por los amorreos. Deuteronomio 1. Los soldados de Israel permanecieron atemorizados en sus tiendas al ser confrontados por el gigante Goliat. 1 Samuel
17. Pedro tuvo miedo de ser identificado como discípulo de Jesús y negó a su Señor. Mateo 26. Cada momento de temor y cada acto de negación es un acto de irracionalidad espiritual. Cada una de estas personas había sido invitada a ser parte de la historia masiva y de la obra universal del reino de Dios. Aquel que los llamó es el creador del mundo, quien lo sostiene con su voluntad. Él tiene el poder sobre todas las cosas espirituales y físicas. Él gobierna toda situación, lugar y relación que se presenta cuando te llama a seguirle. Él es maravilloso en su sabiduría, abundante en su gracia e infinito en su amor. Él es salvador, perdonador, transformador y libertador. Lo que Él dice siempre es lo mejor y lo que solicita siempre es bueno. Cuando te llama, su presencia va contigo. Te da poder en su gracia para realizar lo que te ha llamado a hacer. Cuando te guía, te protege. Él respalda con poder y fidelidad cada una de sus promesas. Nunca ha fallado en cumplir alguna de sus promesas. En conclusión, no existe ningún riesgo al atender el llamado del Rey de Reyes. Lo que sí es extremadamente peligroso es olvidar a Dios para perseguir nuestros propios propósitos y planes. Creemos que somos más sabios, fuertes y justos de lo que realmente somos y, por ello, nos colocamos en una situación de peligro. Solo la gracia puede recordarnos que la fe en Dios es un lugar de descanso y que confiar en nosotros mismos es un campo minado. Solo la gracia es la que nos capacita para seguirlo y para descansar en él, para profundizar y ser alentado. Isaías 31:1.